A ver, Al Instituto de Investigaciones Estéticas. Les pedimos una disculpa por las complicaciones técnicas que tuvimos. Los programas, no sé, no sabemos bien a qué se debió, pero estamos tratando de resolverlo. Quisiera saber si ahora sí ya nos están escuchando. ya, Muy ya nos bien. escuchan. Ay, qué bueno. Pues les agradezco mucho a todos por seguir aquí, por la paciencia. Quisiera dar unos minutos para que se puedan conectando aquellos que de pronto hayamos perdido por estas fallas. Y bueno, pues bueno, no les decía porque no me habían escuchado, perdón. Pues estamos aquí reunidos para continuar con las celebraciones en el marco del 85 aniversario del Instituto de Investigaciones Estéticas. Este es el diálogo 5 de los 8 que vamos a tener. Y bueno, esto está dedicado a las aportaciones y figuras del arte moderno. Antes de comenzar, quisiera compartir con ustedes un mensaje del director del instituto, el doctor Iván Ruiz. Entonces, les pediría que le diéramos pie al mensaje. Hola, ¿qué tal? Soy Iván Ruiz, director del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Bueno, evidentemente estamos en este marco de festejos por el 85 aniversario de fundación de nuestra entidad académica, lo cual nos tiene sumamente complacidos y que tengamos este auditorio que nos escucha los días martes y los días jueves a través de estos diálogos que estamos teniendo y las diferentes actividades que vamos a tener más adelante. Quería comunicarles que además de los festejos, también hemos sufrido pérdidas muy lamentables. La primera de ellas fue de la doctora Yurgitza Segota-Tomac, una de las grandes especialistas en arte prehispánico de nuestro instituto, quien innovó a través de aproximaciones teóricas, conceptuales y metodológicas el estudio de su periodo. Y el segundo deceso, también sumamente lamentable, es de la doctora Elisa Vargas Lugo, investigadora emérita de nuestra institución, doctora honoris causa también por la UNAM y sin duda una de las grandes especialistas en arte virreinal. Para ambas investigadoras estamos preparando sendos homenajes que tendrán una variedad de formatos debido justamente a la pandemia que estamos atravesando. No quería dejar de pasar justamente este momento que es de celebración, pero que también estamos de luto y quería compartirlo con ustedes. Muchísimas gracias y espero que disfruten mucho el diálogo a continuación. Bien, pues muchas gracias al doctor Iván Ruiz por este mensaje. Y bueno, pues yo quisiera dar pie a nuestro panel del diálogo del día de hoy. Le pido a la doctora Mireida Velázquez del Museo Nacional de San Carlos que tome la palabra. Y bueno, pues nuevamente muchas gracias por la paciencia, por acompañarnos y gracias también a ustedes, a nuestro panel que nos esperó a que pudiéramos resolver esta situación. Pues adelante. Muchas gracias, Araceli. Muchas gracias de verdad a todos por la paciencia que nos tuvieron. Y pues bueno, vamos a arrancar de lleno después de este mensaje del director del Instituto de Investigaciones Estéticas, doctor Iván Ruiz. Pues quiero agradecer primero a los organizadores de estas conmemoraciones, porque no solamente estamos celebrando al Instituto de Investigaciones Estéticas como un centro fundamental de generación de conocimiento desde la UNAM, sino también como uno de los grandes impulsores de nuevas generaciones de académicas y académicos dedicados a la historia del arte y a la docencia en esta disciplina. El diálogo de hoy está dedicado, como lo mencionó Araceli, al arte moderno y a las figuras fundacionales de esta área de investigación, en la cual el instituto, como todos ustedes saben, ha aportado obras clave que hasta el día de hoy son referente para todos nosotros. Esta tarde, pues estamos de lujo porque estamos compartiendo con dos notables académicas y queridas colegas, la doctora María José Esparza Liberal, quien es miembro del Instituto de Investigaciones Estéticas, y la doctora Ana Garduño, que es investigadora del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas del IMBAL.
Y bueno, antes de pasar a las intervenciones de cada una de ellas, solo quisiera hacer un breve comentario a manera de introducción. Pues como ustedes saben, en 1937, Justino Fernández publicó su obra El arte moderno en México, breve historia, siglos XIX y XX, con un prólogo de don Manuel Toussaint. Este libro apareció solo 2 años después de haberse fundado el Laboratorio de Arte, que es el antecedente del actual Instituto de Investigaciones Estéticas. Este libro, como el propio Fernández lo señaló, fue resultado de la necesidad de sistematizar el conocimiento del arte producido en nuestro país durante el periodo señalado, pues consideraba que además del trabajo que había realizado Manuel Revilla, no se contaba con un estudio pertinente al respecto. Para abordar el siglo XIX, por ejemplo, Justino Fernández comentó que había realizado, y cito, una selección considerada con sentido crítico para lograr, como él lo decía, una interpretación histórica. Para ello, también Fernández privilegió no solo géneros, técnicas, autores y escuelas regionales, que eso fue fundamental, sino también el trasfondo histórico e ideológico del arte decimonónico. Y abordó también un análisis de la transición entre ambos siglos, también eso fue fundamental, para darnos por primera vez un estudio pionero que nos brindó la riqueza, que nos permitió ver sobre todo la riqueza y complejidad del quehacer artístico y cultural de un periodo que pues ya resultaba lo suficientemente lejano para poder mirarlo con mayor sentido crítico como él esperaba, y también un momento de plena efervescencia como fue el periodo de la posrevolución, del cual además de ser actor, Justino Fernández fue un testigo privilegiado. Cuando el Instituto de Investigaciones Estéticas consolidó a sus primeras generaciones de investigadoras e investigadores, el área de arte moderno se fortaleció con las aportaciones de figuras como la doctora Ida Rodríguez Prampolini, el doctor Javier Moisén, el doctor Jorge Alberto Manrique, la doctora Teresa del Conde, entre muchos otros académicos y profesores a los cuales recordamos el día de hoy. Pero bueno, ya no nos detengamos más y voy a dar paso a las intervenciones tan esperadas. Solo comento después de que después de estas intervenciones la dinámica será que empieza la doctora María José Esparza, seguirá la doctora Ana Garduño y posteriormente daremos paso a sus preguntas, comentarios y todas las aportaciones que nos quieran hacer para abrir el diálogo. Bueno, pues en primer lugar voy a dar la bienvenida a la doctora María José Esparza Liberal. Ella es doctora en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesora en la licenciatura y en el posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Sus principales líneas de investigación en los últimos años se han centrado en los impresos, en el desarrollo de la litografía y el grabado popular. María José, pues muchas gracias por esta participación y bienvenida. Abre tu micrófono, María José. Perdón. Ya. Muchas gracias, Mireida. Bueno, no puedo. Voy a compartir pantalla. Perdón. Ahí vamos, ¿no? Venga. Bueno. Quiero empezar mi charla con la presencia de Yuricia y Elisa Vargas Lugo. La partida de ambas nos llena de dolor a toda la comunidad, pues son un ejemplo para todas y quería que estuviesen aquí presentes. Descansen en paz. También, ya en primer lugar, agradezco a los organizadores de este encuentro, a Cecilia Gutiérrez, a Daphne Cruz, a Fernanda Salazar, a Luis Vargas, el que me haya invitado a participar en este encuentro. De igual manera, me resulta muy grato estar en compañía con Mireida Velázquez, de todo el Museo de San Carlos, y con Ana Garduño, una especialista en colecciones, coleccionistas y muchas cosas más. Siento que no esté Eduardo Báez y desde aquí le mandamos un abrazo muy fuerte. Yo lo que voy a tratar en esta presentación, este abordaje, es trazar un recorrido histórico de cómo se forjaron los estudios de arte mexicano en el siglo XIX.
de este largo siglo que inicia con la fundación de la Academia en 1783-85 y que terminará, algunos así lo consideramos como esta periodización artística, en 1910-11, cuando esta institución, que había sido el motor del arte, pues pierde su empuje y va a sufrir una serie de transformaciones más acordes con los procesos ya artísticos del siglo XX. Voy a mencionar el papel activo que ha tenido el Instituto en la revalorización y comprensión del arte decimonónico y cuáles fueron los momentos y las figuras capitales. Pero también mencionaré una gran cantidad de académicos de esta institución que contribuyeron y contribuyen en ahondar en la producción artística del XIX. Debo decir también antes de empezar que me he basado en parte para esta presentación en un espléndido trabajo que realizó Angélica Velázquez en el libro de conmemoración de los 75 años del Instituto, en el que hace una revisión de este tipo de estudios. Bueno, podemos considerar que con Manuel Gustavo Revilla, jurista y profesor de Historia de Arte en la Academia desde 1892 y su secretario en 1903, una gente muy ligada con la Academia, es con estas obras cuando podemos situar el primer intento de establecer una historia sobre la producción artística y en concreto del siglo XIX. En 1898 había publicado El arte en México en la época antigua y durante el gobierno virreinal y 10 años después va a recoger en un libro titulado, disculpen la imagen, pero bueno, para que sea una idea, tomo 1, biografías artistas, una serie de artículos que había publicado en el diario El Tiempo y que consisten en 13 biografías. 5 son de pintores: Pelegrín Clavé, Juan Cordero, Eugenio Landesio, Santiago Rebull y José María Velasco. 3 son de escultores: Pedro Patiño Estolinque, Manuel Vilar y Gabriel Guerra. 2 son arquitectos, en esas 13 biografías, 2 son arquitectos: Lorenzo de la Hidalga y Javier Caballari. Y 3 son compositores: Antonio Valle, Zenobio Paniagua y Julio Ituarte. Lo que podemos es reconstruir dentro de estas biografías seleccionadas por nuestro vasari mexicano parte de la crónica del desarrollo y ahí, por ejemplo, se relata la reorganización de la misma, los trabajos de los alumnos, la formación de las galerías de pintura. Con estas 2 obras, El arte en México y obras y biografías, Manuel Revilla nos presenta la primera historia del arte mexicano desde la época prehispánica hasta ese momento de principio de siglos. Un paso más adelante lo podemos encontrar en la Historia del Arte en México de José Juan Tablada, publicada en 1927, aunque escrita unos años antes, en el 23. En esta Historia del Arte en México, de las 255 páginas que componen la obra, solo va a dedicar 9 a la producción de la Academia y acusa a este periodo como artificioso y decadente. Únicamente rescata, da cierto protagonismo, a 4 pintores: Santiago Rebull, José Salomé Pina, Félix Parra y José María Velasco. Resulta hasta cierto punto entendible el juicio de Tablada, unido en su juventud con la generación modernista que atacó el anquilosamiento que vivía la Academia a fin de siglo. Además, hay otros factores que se unen al descrédito de esta producción, pues estamos en el año 27, 23, 27, pues la cultura nacionalista salida de la Revolución va a cuestionar fuertemente el paradigma, la producción académica de corte europeo de la antigua Academia de San Carlos. Y bueno, busca propiciar un nuevo concepto de identidad en la que se privilegiaba el valor del componente indígena y del mestizaje racial.
Los artistas que participaron en el Renacimiento Artístico Mexicano de los 20 mostraron su predilección por los artistas populares, Posada, Manilla, Bustos. Cuanto más mexicano, más valor tenía en detrimento de los maestros académicos europeizantes. Es así que el descrédito que se arrojó sobre el arte del siglo XIX llegó a convertirse casi en un lugar común, creído no solo por los políticos, sino también por los intelectuales. Sin embargo, será, como ha comentado Mireya Velázquez, Justino Fernández, con esta obra, El arte moderno en México, breve historia, siglos XIX y XX, cuando se empiece a estructurar los estudios sobre arte. En el arte moderno en México recogía 10 conferencias que había dado Justino en la Academia de Verano de la en la Escuela de Verano de la Universidad Nacional de México, con 5 capítulos dedicados al arte del siglo XIX y otros 5 al arte del siglo XX. Se trata, al decir de Fausto Ramírez, del primer trabajo fundamental acerca del arte de ese periodo, tratado como una totalidad, y en donde se elabora el primer esquema vertebrador con una estructura que gira en torno a la actividad de la academia con sus subsecuentes divisiones. El arte del siglo XIX se va a organizar en torno a la academia. Fundación, las divisiones que plantea Justino es fundación y neoclasicismo, reestructuración y apogeo, y la tercera, decadencia, como siempre, y modernismo. Este libro constituyó la plataforma para el desarrollo de los estudios del arte del siglo XIX en las siguientes décadas, cuyos efectos en el ámbito cultural pudieron verse en los años 40, por ejemplo, en las exposiciones celebradas en el Museo de Artes Plásticas del Palacio de Bellas Artes, en ese momento dirigidos por Víctor M. Reyes, que fortalecieron el conocimiento y la consolidación del repertorio artístico de ese siglo. Así se presentaba la exposición de pintores jaliscienses del siglo XIX, de igual manera la pintura veracruzana del siglo XIX, también una exposición dedicada a Juan Cordero, otra a Julio Ruelas y a José María Velasco, y bueno, también a los grabados de José Guadalupe Posada. Será en 1952, cuando Justino da otro impulso al estudio del siglo XIX con la publicación de Arte Moderno y Contemporáneo de México, esta vez editado por el Instituto o por la UNAM, que le permitió a 15 años de distancia corregir afirmaciones, precisar datos, pero sobre todo lo que se va a apreciar en esta obra de Justino, un cambio en el posicionamiento para una mejor comprensión y valoración de las obras. Este libro cerraba una trilogía que el Instituto había emprendido con la finalidad de realizar una historia general del arte, que arrancó con el libro de Salvador Toscano, Arte Precolombino de México y de la América Central, publicado en 1944, continuó con el de Arte Colonial en México de Manuel Toussaint del 49 y se cerraba con el libro de Justino del 53. Bueno, en este recorrido realmente es la década de los 60 cuando se produce ya un momento de auge en los estudios de esta disciplina, sobre todo gracias al empuje también de Justino Fernández, que de 1954 a 1966 ocupó la dirección del Instituto y va a publicar El arte del siglo XIX, en el año de 1969, actualizado y revisado como un volumen independiente al arte moderno y contemporáneo de México. Este periodo es muy importante porque como parte de un proyecto institucional se van a elaborar una serie de obras que constituyen la plataforma historiográfica del estudio del arte del siglo XIX. Me refiero a los catálogos de exposiciones de la antigua Academia de San Carlos, compilados o reunidos por Manuel Romero de Terreros en el año de 63. Y al año siguiente, en 1964, Ida Rodríguez Prampolini saca los 3 volúmenes de la crítica de arte en México en el siglo XIX.
y va también, esto se complementa con la guía del archivo de la antigua Academia de San Carlos que realiza el propio Justino Fernández. Todas ellas constituyen unas fuentes básicas de invaluable valor para el estudio del arte del XIX. Posteriormente, Eduardo Báez ha continuado esta tarea con las guías del archivo de la Academia en 5 volúmenes que abarcan todo el siglo XIX y principios del XX. Recientemente, el trabajo de Báez y su conocimiento sobre esta institución se concretó en la publicación del libro Historia de la Escuela Nacional de Bellas Artes, y también hay que mencionar este interesantísimo estudio sobre Jerónimo Antonio Gil y la traducción de Gerard Oudran. De igual manera, Flora Elena Sánchez Arreola ha completado las guías de documentos de la Academia guardadas en otros archivos, como el Archivo General de la Nación o el Archivo Histórico de la Universidad. Por otro lado, la labor emprendida por Ida Rodríguez Frampolini de recoger en la prensa las noticias sobre arte fue continuada por Javier Muisén en 2 volúmenes con la colaboración de Julieta Ortiz Gaitán y abarcan de 1896 a 1921. Todos estos trabajos, los iniciales en la época de Justino Fernández y su continuación posterior que he mencionado, proporcionan una serie de instrumentos de catalogación de las fuentes primarias que sin duda alentaron y enriquecieron trabajos posteriores. Bueno, a los esfuerzos de la década de los 60, hay que sumarse los trabajos de Salvador Moreno, quien colaboró estrechamente con el Instituto con la publicación de sendas monografías sobre 2 artistas catalanes fundamentales para el desarrollo de la Academia de Bellas Artes a mediados del siglo, el del pintor Pelegrín Clavé y el escultor Manuel Vilar de 1966 y 69. Posteriormente, el propio Moreno realizará otra obra, el pintor Antonio Fabrés, que se suma a los estudios puntuales, Antonio Fabrés, bueno, que se suma a otros estudios puntuales, como el libro de Teresa del Conde sobre Julio Ruel, los estudios monográficos, o el del pintor Juan Cordero de Elisa García Barragán. Ambas investigadoras nos dejaron recientemente y, como en la siguiente presentación Ana Gorduño trazará la trayectoria de Teresa del Conde, quiero mencionar un poco más a la doctora Elisa García Barragán, quien también consagró su vida al arte moderno mexicano y que fue también directora, esa relación con los museos, directora del Museo de San Carlos. De igual manera, Javier Muisén, en su libro La pintura del México independiente y sus museos, nos habla de la dispersión de las obras de las galerías de la Academia en museos de otros estados. Desde los inicios del siglo XX se reparten y se envían a otros recintos parte de la producción artística, y que posteriormente podemos encontrar en museos regionales como el de Guadalajara, el de Querétaro, Morelia, San Luis Potosí, o también parte del acervo de la Academia va a alimentar los fondos del Ateneo Fuente en Saltillo. Además, muchas de las investigaciones sobre el siglo XIX salían año con año publicadas en la revista Anales, fundada desde 1937, que permitieron difundir y consolidar los estudios con un amplio abanico de acercamientos a temas y problemas de la producción artística mexicana. Parte importante de esta revista constituía un apartado sobre documentos, pero incluía primero como parte de la revista y luego se publicaba como anexo el catálogo de las exposiciones de arte que cada año se presentaban con el propósito de ir completando la obra de Romero de Terrero sobre las exposiciones, la que hizo sobre la Academia,
y esta labor en un inicio la empezó a realizar, la hizo Justino Fernández, el catálogo de las exposiciones. Como hemos visto, la década de los 60 fue un momento álgido en la consolidación de los estudios del siglo XIX con sus consecuentes productos. Otro momento crucial lo podemos situar en la década de los 80, donde se hace patente el posicionamiento alcanzado por el arte decimonónico con un cambio de paradigma y una renovación en los estudios de arte. Como señala Angélica Velázquez, hay varios hechos que se conjugan para ello. Podemos destacar primero la creación del Museo Nacional de Arte en 1982, que muestra un panorama del desarrollo artístico nacional en donde la presencia del arte decimonónico ocupa un lugar destacado y sobre todo va a permitir contemplar el vasto acervo pictórico y escultórico que se encontraba relegado o embodegado en diversas dependencias. Dicho proyecto fue llevado a cabo por Jorge Alberto Manrique, su director fundador, y contó con la colaboración de Juana Gutiérrez Haces, curadora encargada de la sección del 19. La relación que el Instituto estableció con este recinto museístico desde sus inicios dio grandes frutos con la articulación de exposiciones monográficas y temáticas sobre el arte del 19, muchas de ellas curadas por investigadores del Instituto y presentadas como resultado de investigaciones llevadas a cabo en seminarios que a través de los catálogos han renovado la visión y los discursos de este periodo. Podríamos decir que a partir de los 80 los avances de la investigación se realizaron en torno a los museos y sus publicaciones, como los que ha editado el Museo Nacional de Arte, ya sean monográficos de artistas o de temas como pintura de historia, éxodo mexicano, etc. Quiero destacar la publicación de los 6 tomos del catálogo comentado del acervo del Museo Nacional de Arte que aparecen con el sello del Instituto. Bueno, en ese mismo año de 82 se inició la venta por fascículos de la historia del arte mexicano de Salvat con Jorge Alberto Manrique también como coordinador general de la obra. Esta historia del arte mexicano está conformada por 12 tomos y la producción del siglo XIX ocupó 3, al igual que las otras etapas históricas, como prehispánico, tiene el mismo nivel que el prehispánico, la época colonial y el siglo XX. En ella, bajo la coordinación de Fausto Ramírez, participaron un grupo importante de académicos, desde Rogelio Ruiz Gomar, Javier Moisén, Clementina Díaz de Obando, Elisa García Barragán, Eduardo Báez, Jaime Cuadriello, Ida Rodríguez Pampolini, Rita Eder y Aurelio de los Reyes, junto también con otros investigadores de otras dependencias, y en ella se muestra un panorama completo en el que el grabado, el dibujo, la fotografía, la producción artística en provincia, los artistas viajeros, el arte efímero, el urbanismo, la caricatura, el cine, las artesanías, entre otras, integran ya una visión amplia y plural de las manifestaciones artísticas. Quiero mencionar un par de hechos más en torno a esta década de los 80 y es este trabajo que tiene como línea de investigación un enfoque social sobre la producción artística y que fue parte de un seminario de Historia del Arte de Lina, que reunió a varias investigadoras bajo la dirección de Eloisa Uribe y que se concretó con este libro de Y todo por una nación. Por último, en esta década podemos ubicar la obra de Fausto Ramírez, La plástica del siglo de la independencia, publicada en 1985, una obra de formato mayor, en la que en una extensa introducción hace una revisión del arte del siglo XIX, donde entreteje los contextos históricos, culturales y políticos con las obras artísticas. La segunda parte del trabajo se concentra en el análisis de 100 obras
con sugerentes enfoques y nuevas propuestas de lectura que constituyen un modelo a seguir. Bueno, en este acercamiento un poco a esta historiografía del arte del 19, la lista es muy larga y abundante. Una gran parte de los investigadores del instituto se han acercado a su siglo y a sus problemas para estudiar algún aspecto del mismo. Pero quiero terminar, me voy a permitir hablar brevemente, porque hablamos de figuras, del trabajo de Fausto Ramírez. Fausto Ramírez ha dedicado años de estudio, toda su vida, se jubiló hace un año, a temas como el modernismo, el programa artístico de los conservadores y los liberales, las modalidades estilísticas del Segundo Imperio, la pintura del paisaje, la producción gráfica de Castro, Posada, Ruelas, el arte mexicano en el cambio de siglo, el simbolismo, las expresiones internacionales, entre otros muchos temas que ha tocado. Se ha ocupado también del estudio de artistas como Germán Gedovius, perdón, Alfredo Ramos Martínez, Saturnino Herrán, Joaquín Closel, Francisco Goitia, José Clemente Orozco, Diego Rivera. Tiene una gran producción. Y si Justino Fernández fue el pilar de los estudios de arte moderno, del arranque, de la consideración de los estudios de arte moderno, podemos que considerar que Fausto Ramírez presenta también otro pilar en la renovación de los acercamientos al arte decimonónico. Y que de manera constante en sus trabajos buscó nuevas visiones a la producción y a la problemática de este arte. Su punto de interés se centra en la interpretación de las obras, integrándolos a su contexto, relacionándolos con la literatura y el pensamiento de la época, sin diseñar otras manifestaciones como la gráfica, la fotografía, pero sobre todo la cultura del momento. Fausto Ramírez nos enseña en sus trabajos a no quedarnos con la obra, sino ir más allá, indagando en las fuentes de la época, sus contextos y el significado y la trascendencia de la producción artística. Sus interpretaciones sobre la pintura académica de tema histórico basado en la historia bíblica como una metáfora de la situación política que vivía México en los convulsos años de mediados de siglo es un modelo a seguir. De igual manera, sus estudios sobre el paisaje y en particular sobre José María Velasco aporta otra manera de conceptualizar la producción de este género artístico. Otro de los grandes temas abordados por Fausto es el modernismo, con un libro capital, Modernización y Modernismo en el Arte Mexicano, en el que reúne varios de sus análisis a este tema y siente las bases para desarrollos posteriores. Debo decir que las líneas de investigación que Fausto Ramírez traza en sus estudios han servido para que otros investigadores la retomen. No solo su producción, sino también la huella que ha dejado en muchos alumnos o en muchos investigadores del instituto. Muchas gracias. Hasta aquí es mi presentación. Muchas gracias, María José. Miaida, ¿tienes apagado tu micrófono? Pues, gracias, Araceli. Muchas gracias, María José. Ahí hay varios puntos que podemos platicar en un momento más, pero mientras tanto le doy la bienvenida nuevamente a la doctora Ana Garduño. La presento rápidamente. Ella, como les comenté, es investigadora del CENIDIAP del IMBAL. Es doctora en Historia del Arte por la UNAM y es profesora tanto en el posgrado en Historia del Arte de la Universidad como en la maestría en Museología de la ENCRIM. Sus principales líneas de investigación se centran en el sistema de museos de México, el coleccionismo y las políticas culturales. Muchas gracias, Ana, y pues bienvenida.
Agradezco la invitación, Mireya, agradezco al Instituto que me hayan permitido participar en este evento conmemorativo. Quiero hacer algunas precisiones breves. Un panorama de las aportaciones de los investigadores del Instituto en el área de lo moderno y lo contemporáneo sería muy largo y muy complejo, así que he decidido abordar solamente algunas personalidades que pueden ayudarnos a contextualizar. Los perfiles profesionales, académicos, las aportaciones teórico-metodológicas de los maestros que nos antecedieron en el estudio de la historia del arte están ya publicados, son análisis que abordan las aportaciones individuales de los profesores, así que quiero centrarme en un aspecto donde creo que se han abordado menos, que es en su rol de agentes culturales, en su función de activos participantes en el mundo cultural mexicano, y quiero revisar un poco cómo ellos han marcado la diferencia en el territorio, por ejemplo, de los museos, en el territorio de la gestión pública o en diferentes aspectos. Así que empiezo. Quiero compartirles un PowerPoint que preparé. Aquí va. ¿Sí amplio pantalla? Sí, Ana, sí puedes. Sí está ampliada la pantalla. No, no la estamos viendo ampliada, ahí está. Aquí está, perfecto. Entonces, estoy participando en una mesa donde hablamos de figuras en el estudio de arte moderno y contemporáneo, especialmente Ida Rodríguez y Teresa del Conde, pero como bien ya lo dijo María José, por supuesto, el padre fundador, digámoslo así, con palabras antiguas, el padre fundador de la historia de los estudios mesoamericanos, la historiografía de los estudios modernos y contemporáneos de México es sin duda Justino Fernández. El investigador fundador del Instituto de Investigaciones Estéticas, alumno de personalidades importantes en nuestra historiografía local, Manuel Toussaint, y de los trasterrados españoles, representados por José Gao, sobre todo Edmundo Gorman, que son los pilares de la construcción de lo que ahora entendemos como la historia de México a principios, en las primeras décadas del siglo XX. Ya lo mencionó María también, los anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, fundados en el año de 37, son instrumentos básicos, son herramientas importantes para los que estudiamos historia del arte en México, porque allí los investigadores daban cuenta en sus informes de labores de lo que estaban estudiando, sus descubrimientos, sus maneras de interpretar lo que estaban viendo. Tómese en cuenta que son los años fundacionales de la profesionalización de la disciplina de la historia del arte. No hay otra institución que pueda equipararse al Instituto de Investigaciones Estéticas en ese momento. En las universidades todavía no se estudia la disciplina como tal de la historia del arte. Y digamos que de allí la importancia seminal del Instituto de Investigaciones Estéticas. Cuando Justino fue director, en los años 55 al 68, sí instauró maneras de hacer, de interpretar, de analizar y formas, digamos, de abordar el conocimiento que se estaba explorando en ese momento, diferente a sus antecesores. Por supuesto, son épocas donde se está construyendo la manera de entender el muralismo mexicano, las vanguardias de principios del siglo XX y la vocación y la voluntad especial de Justino para entender sobre todo la obra, la producción plástica de José Clemente Orozco, hace que le haya dedicado estudios importantísimos para la figura de este creador. En este sentido, por supuesto que Justino está actuando desde la academia, él no participa directamente en la gestión pública, no ocupa puestos importantes en el sector de los museos o de la infraestructura que se está creando por el Estado postrevolucionario. Sin embargo, tiene una jetatura, digámoslo así, en el mundo de las ideas, porque sus textos, sus análisis, sus interpretaciones se están leyendo por quienes sí están haciendo los montajes en los museos, sus elecciones, sus decisiones, las explicaciones y argumentaciones de por qué
es importante la obra de tal o cual artista, están siendo, digamos, en discusión. Él está actuando en el presente, está haciendo visibles sus ideas en los montajes de Fernando Gamboa, en los museos. En ese tiempo el único museo era el Museo del Palacio de Bellas Artes, para las artes plásticas mexicanas era el Palacio de Bellas Artes. Por supuesto, sus ideas están siendo leídas y apropiadas por el coleccionista más importante de la época, Álvar Carrillo Gil, y está en diálogo permanente con otra de las mujeres poderosas de ese momento, que es Inés Amor, la dueña de la Galería de Arte Mexicano. Así que desde siempre, digamos, la academia está no solo en los espacios universitarios, sino también en el ámbito donde se toman las decisiones de la representación física en tercera dimensión, digamos, de las ideas de Justino Fernández. Es importante destacar que desde el primer momento Justino Fernández es un personaje que está internacionalizado, está en contacto él y sus antecesores, Edmundo Gorman, Manuel Toussaint, etcétera, están actualizados acerca de lo que se está estudiando en otros territorios. Sobre todo hay contactos muy fuertes del Instituto de Investigaciones Estéticas con España, con Francia, con Estados Unidos. Hay redes académicas internacionales, digamos, desde esos primeros momentos. Y por supuesto, los investigadores de estéticas participan en todas las exposiciones internacionales. El Estado mexicano está empezando a instrumentar en diferentes museos en Europa y en los Estados Unidos. Dentro de la producción plástica, de la producción de los trabajos del maestro Justino Fernández, está un perfil muy interesante. Él tiene todavía esta tradición del académico, del especialista, que puede moverse en diferentes territorios y en diferentes espacialidades. Él lo mismo puede trabajar, dedicar una larga investigación a Coatlicue para analizar el tema de la estética del arte indígena antiguo. También, por supuesto, abreva de su biografía personal y se enfoca en estudiar el retablo de los reyes, que es una visita que él le acostumbraba de niño a visitar la Catedral de México. Y, por supuesto, puede moverse con facilidad en esos territorios porque está preparado para ello. Su educación erudita enciclopédica le permite que pueda trabajar arte prehispánico, arte virreinal, decimonónico y, por supuesto, el arte del siglo XX. Importante esta incursión suya en los catálogos de las exposiciones de arte, que fue un proyecto a largo plazo que heredó después Javier Moisén, donde el especialista se da la tarea, junto con sus ayudantes, de recopilar información de todas las exposiciones que estaban empezando a generarse en México en los años 30, 40, 50, etc. La obra continuó, es fuente básica para los especialistas, para nosotros, que no hay muchos datos acerca de las exposiciones que se montaron en México en esos años. Esta es una fuente indispensable de consulta. Y continuó hasta que fue imposible seguir porque ya era demasiada la información, demasiadas exposiciones que se estaban realizando en México. Para Justino, era muy importante su método de aproximación, siguiendo las trayectorias de sus maestros, de José Gaos, las ideas que a través de Gaos llegan a México, de Ortega y Gasset. El tema del historicismo, su abordaje, para mí es muy interesante porque es un método que, bueno, sin duda ya hemos superado, pero que en su momento fue muy importante. Justino siempre hablaba de la importancia de la primera impresión, de aproximarse a la obra con una percepción libre, después ya empezar un análisis formal, hacer una descripción formal de la pieza, compararla con otros objetos artísticos en ese contexto o en cualquier otro, contextualizar, que eso también era una parte muy importante de su método, y al final hacer una aportación personal a partir de reflexiones generales o reflexiones específicas. Él siempre estaba, por supuesto, tratando de documentar todo lo que pudiera localizar para que pudiera ayudarle a entender la obra. Y siempre tuvo una vocación didáctica importante, educó muchos alumnos, muchas generaciones de alumnos.
y por supuesto tuvo un impacto fuerte, como ya lo mencioné, sus ideas fueron traducidas e interpretadas por curadores, por coleccionistas, por galeristas, y hay un impacto, digamos, de Justino Fernández, no estudiado del todo en el coleccionismo de arte, en la comercialización de arte, es una línea de investigación todavía dependiente abordaje. Las alianzas con él representadas en la academia, de la academia con los museos, es clarísima si analizamos la lista de conferencias que dan en los diferentes museos que van naciendo en los años 60, sobre todo en México, podemos darnos cuenta de la importancia de la academia en las sedes museales. Tuvo un sentido crítico muy importante, por eso él llevó a la disciplina a niveles nunca antes alcanzados. Siempre tiene, por supuesto, el espíritu de seleccionar, jerarquizar y legitimar autores, temas y problemas. Está en una fase álgida de la construcción de nuestra disciplina y, sin duda, es importante la devoción que tiene por Orozco. Para mí ha sido significativa porque, digamos que las ideas de Justino Fernández se pueden encontrar en la colección del doctor Carrillo Gil. Allí está, digamos, el expresionismo, lo que él creía que era el expresionismo de Orozco, está en la colección del doctor Carrillo Gil. Y como el IMBA no coleccionó la obra de Orozco, no particularmente, tenía unas cuantas piezas antes de los años 70, cuando la colección del doctor Carrillo Gil entró al IMBA y nutrió los acervos estatales, de tal manera que como no había otro Orozco en las colecciones de los museos públicos, el Orozco que nosotros conocemos es el del doctor Carrillo Gil, que a su vez es el de Justino Fernández. Así que la mirada de un académico del Instituto de Investigaciones Estéticas es lo que todos hemos entendido hasta ahora como el Orozco mexicano. Por supuesto, Orozco es mucho más que las obras que seleccionó Justino como importantes o que seleccionó el doctor Carrillo Gil. Sin embargo, porque las colecciones estatales no están suficientemente bien representadas, han sido colecciones muy descuidadas, que se han formado a cuentagotas, digamos, con enormes dificultades presupuestarias. De esta manera que, en este caso específico, sí quiero insistir en la participación de un académico en el mundo de lo museal. En el imaginario colectivo, digamos, el Orozco que tenemos en la cabeza es el Orozco de Justino Fernández. Uno de sus discípulos es el maestro Javier Moisén, quien continuó, como ya bien lo dijo María José, con estos textos de compilatorios analíticos interpretativos que todavía siguen construyendo, digamos, las fuentes básicas de información acerca de la historiografía de lo mexicano, del arte mexicano, con este libro en colaboración con Julieta Ortiz Gaitán, La crítica de arte en México de 1896-1921. Otro contemporáneo de Moisén, también discípulo de O'Gorman y de Justino Fernández, es Jorge Alberto Manrique, que fue investigador a partir de 1968, un año muy importante para México, y poco tiempo después, 6 años después, toma la dirección del instituto y marca un parteaguas. Hay un cambio ahí fundamental en la disciplina porque llega de pronto, digamos, el arte contemporáneo en pleno, y de una manera abrupta, como era el carácter del maestro Manrique, instituye un formato importante que es el de los coloquios del Instituto de Investigaciones Estéticas a partir de 1975 han sido fundamentales en el estudio no solo de lo mexicano, sino del arte latinoamericano y del arte global. Le dio a su dirección un perfil importante latinoamericanista, digamos, empiezan a preocuparse los académicos mexicanos ya no solo por el arte nacional, que más o menos ya está estudiado, ya está interpretado, hay fuentes básicas, sino se abre el panorama, justo con el maestro Manrique, se abre el panorama hacia lo que ocurre en el arte latinoamericano y los estudios de arte latinoamericano. Es un difusor interdisciplinario por excelencia. Él cree profundamente en la interdisciplina, cree en la investigación teórico-práctica y es por eso que invita al Instituto de Investigaciones Estéticas a participar a creadores,
tanto a creadores plásticos como a Manuel Felgueres o el escultor Federico Silva y también al músico Julio Estrada. Digamos que él empieza a ampliar nuestra disciplina, a desbordarla hacia otros territorios que no solamente son las artes visuales. De esta manera, él hace una convocatoria, digamos, acentúa el espíritu internacionalista del instituto y con una gran erudición, todavía una formación enciclopédica, la del maestro Manrique, tiene profundos conocimientos tanto del preovirreinal, del arte moderno y contemporáneo. Era, digamos, el terror local para nosotros los alumnos, porque como podía moverse en todos los territorios, cualquier tesis, cualquier proyecto de investigación, cualquier presentación nuestra, por supuesto que pasaba por el ojo crítico del maestro Manrique, que tiene una función importante como docente también, como, digamos, no solo en sus textos, es un personaje que no está del todo bien representado con sus textos, sino con todas las incursiones, todos los desbordamientos, digamos, que en la disciplina tuvo a lo largo de su vida, no solo de la gestión dentro del instituto, sino también afuera, porque es un operador político. Manrique es un operador político pleno. Él, irreverente, digamos, nunca tuvo buenas relaciones con el poder y, sin embargo, ejerce poder público en la medida en que emprende defensas de instituciones, de bienes heredados, de bienes patrimoniales heredados que están en peligro, como por ejemplo el Palacio de Lecumberri, que estuvo a punto de ser demolido por alguna iniciativa presidencial, y sobre todo por la gestión en dos museos importantes. A él lo convocaron para ser director general del MUNAL, director fundador. Un proyecto nacido al vapor, como todos los museos prácticamente nacen en México. En el año 82-83 tuvieron medio año para crear un museo donde el Instituto de Investigaciones Estéticas, como ya bien lo dijo Mariajo, participó de manera activa, generando el programa curatorial, la lista de obra, la selección de piezas, digamos. Es una curaduría inicial que no está suficientemente estudiada, es otra línea de investigación pendiente. ¿Qué pasó? ¿Cuáles eran las ideas del MUNAL fundador? ¿Dónde están las ideas de Manrique allí? Por supuesto, Manrique todavía hereda del historicismo esta idea de que primero hay que estudiar la historia y después hay que estudiar la imagen. Me gustaría mucho saber cómo está eso instrumentado en tercera dimensión en el primer MUNAL de 1982-83. Sale del poder político de manera casi inmediata por un conflicto en el poder, siguiendo los usos y costumbres con un cambio de sexenio. En el 83 se da la orden presidencial con una lista de obras de recoger las piezas del acervo del MUNAL para llevárselas a decorar oficinas presidenciales. Eso era una tradición de la clase política mexicana, siempre iniciando un sexenio, decorar sus oficinas, los espacios públicos de representación, con los bienes patrimoniales de los diferentes museos mexicanos. Manrique se opone a la decisión de entregar las mejores piezas de los grandes artistas mexicanos. Hay una negociación que no funciona bien y de presidencia llega la orden de ser despedido, digamos, de que le pidan la renuncia. No obstante, años después, en 1987, es nombrado director del Museo de Arte Moderno. Continúa con una tradición ya instaurada años antes con Helen Escobedo, que había sido directora unos años antes de ese museo, de convertir el Museo de Arte Moderno en un espacio de arte contemporáneo, que no había ocurrido salvo con Helen y con él. Hay una campaña, él se da cuenta que los acervos del MAM están bastante desprotegidos, que hay lagunas importantes, que no hay una posibilidad de armar una narrativa coherente de la historia del arte moderno y contemporáneo. Para él, el MAM tiene que ser un museo de arte contemporáneo, no solo de arte moderno, también contemporáneo, y instrumenta una campaña de donación y de adquisición a los artistas que en ese momento estaban produciendo y que no eran precios relativamente altos. Hace una serie de exposiciones, aquí les puse la lista de algunos de los expositores individuales, siempre con una perspectiva individual. Todavía lo de Manrique no son exposiciones colectivas de revisiones de lo que está sucediendo,
eso va a ocurrir un poco después, pero sí está buscando el acento individual, está buscando la producción artística, digamos, diferenciar las producciones de los creadores locales mexicanos, sobre todo mexicanos en ese momento, porque considera que no están teniendo la suficiente plataforma pública para exhibir sus obras. Y sale también muy pronto del MAM a partir de una exposición colectiva donde presenta una obra de Rolando de la Rosa, de un artista de la época, en la cual se presenta una pieza de la Virgen de Guadalupe con el rostro de Marilyn Monroe. Hay un movimiento de los católicos mexicanos por la curia, digamos, una orden de la curia mexicana para armar un movimiento de protesta, por esto que consideran un agravio a una imagen religiosa. Y también hay un movimiento en contra del ejército mexicano porque es un tríptico de Rolando de la Rosa donde en alguna parte hay una bandera mexicana en el suelo pisoteada por unas botas tejanas. Así que, digamos, las protestas fueron tan grandes que el maestro Manrique salió, no sin haber manifestado que era un atentado contra la libertad de expresión. Así que tenemos ya un funcionario político comprometido que está, digamos, haciendo una labor de precursor de lo que van a venir haciendo después la maestra Teresa del Conde y, sobre todo, Ida Rodríguez Trampolini. La doctora del Conde es de una misma generación que la de Manrique, estableció con él una complicidad, una capacidad de negociación, de diálogo, de interpretación muy interesante. Ella también hereda esta tradición de la erudición, digamos, tiene conocimientos tanto de arte clásico europeo como de arte mexicano de diferentes épocas, de lo que estaba pasando en las vanguardias y en las neovanguardias europeas, norteamericanas, etcétera. Ella tiene siempre una perspectiva relacionada siempre con la psicología porque tiene el psicoanálisis como una herramienta de trabajo. Para ella el psicoanálisis es un instrumento de interpretar el arte. Está muy cercana, conoce a fondo las ideas de Freud y también establece un diálogo constructivo, inteligente, interesante con Ernst Gombrich, que es el director del Instituto Abby Barbour en Londres y que también tiene una perspectiva de diálogo y de interpretación psicoanalítica. También es un seguidor de la psicología de la percepción. Gombrich siempre dijo, cito, no existe el arte, solo hay artistas. Y esta perspectiva, digamos, individualista, centrada en la personalidad y en la vida íntima, en el universo íntimo del creador, es justo lo que va a hacer la doctora del Conde en sus análisis y sus interpretaciones. Ella en realidad es una productora de ensayos, más que de libros de larga investigación. Ella tiene predilección por el artículo de opinión, publica en diferentes medios, en la revista Vuelta de Octavio Paz, en La Jornada, Uno más Uno, y se especializa también en la crítica de arte. Tiene una vocación especial por hacer crítica de arte, digamos, por incidir en la producción contemporánea a través de sus textos escritos, y allí tiene una función, digamos, importante. El diálogo con el maestro Manrique, la negociación con él, el trabajo colectivo, dio uno de los libros, para mí, fundacionales en el mundo de la historia del arte mexicano, porque es uno de los primeros abordajes, a partir de la autobiografía, por lo menos, de una de las mujeres, de las gestoras culturales más importantes del siglo XX, que es la señora Inés Amor, la dueña de la Galería de Arte Mexicano, pero representa en ese momento, cuando se está produciendo, el trabajo se hace en los años 70, pero se publica mucho después. Lo importante para mí es que ya está enfocando la mirada de los académicos en el territorio de lo comercial, de la práctica comercial del arte, que era un territorio que hasta ese momento no se había explorado del todo.
y allí hay un aporte importante. Todavía no es una gran interpretación acerca de lo que estaba sucediendo en el mercado del arte, le dan la vida y le dan la voz a Inés Amor para que ella misma explique cómo interpreta lo que ocurrió y de lo cual fue testigo y protagonista privilegiada. Pero digamos que ya es un primer libro que marca, amplía, ensancha los territorios de la disciplina de la historia del arte en México. Otro producto que también es fruto de la negociación entre pares del maestro Manrique con Teresa del Conde, esto que Bourdieu llamaba las afinidades electivas, es este librito, Cartas Absurdas, correspondencia entre Teresa del Conde y Jorge Alberto Manrique, que ella decidió publicar. Sus libros son muy amplios, muy variados también. Trabaja los autores de su tiempo, los creadores de su época, de su momento histórico. También tiene, por supuesto, publicaciones que representan sus ideas, sus obsesiones, sus preocupaciones, como este de las ideas estéticas de Freud. Es una de las primeras que trabaja la biografía y las pulsiones creativas, digamos, de Frida Kahlo. Y también, siguiendo tal vez a su maestro Gombrich, también tiene todavía esta intencionalidad de recopilar y de hacer como recuentos históricos breves para representar una época. Por ejemplo, tiene un libro que se llama Historia Mínima del Arte Mexicano en el siglo XX, que ha sido fuente de consulta para cualquier persona que quiera iniciarse en el mundo del estudio de las artes en México. A mí me quedó a deber, debo decir que la maestra Teresa del Conde me quedó a deber un estudio profundo y analítico de las pulsiones íntimas del coleccionista, sobre todo del coleccionista de arte. Sí lo abordó en un coloquio del Instituto de Investigaciones Estéticas de los años 90, hizo un artículo sobre el coleccionismo narrado donde compara dos prototipos de coleccionismo, uno según la novela de Susan Sontag y otro según El amante del volcán, la novela de Susan, y otro que es la película Utz, una película checoslovaca muy interesante donde habla de los problemas a los que se enfrenta un coleccionista cuando tiene que decidir el futuro de su acervo y por estar en una dictadura, digamos, tiene que entregarlo al Museo de Viena, sus porcelanas, sus preciadas colecciones de porcelana debe entregarlas al Museo de Viena y todos los conflictos personales que esto le genera. La maestra del Conde sí hace un análisis, hace una interpretación, pero, insisto, tenía las herramientas teórico-conceptuales para poder legarnos un estudio un poco más profesional al respecto. Sin embargo, en la prensa, en su columna de cada martes en la jornada, sí abordaba siempre que podía temas de coleccionismo privado o público de arte. Es muy importante ella para mí porque estuvo trabajando mucho tiempo en museos, hizo una función de renovación, de actualización, al incursionar en la dirección del Departamento de Artes Plásticas del IMBA en los años 80, hizo un trabajo muy importante en años donde el Instituto Nacional de Bellas Artes estaba, digamos, anquilosado, estaba rebasado. Claro, los movimientos artísticos incesantes se cambiaban unos con otros, había muchas teorías, muchas corrientes artísticas, había un recambio y una necesidad de actualizarse de los artistas contemporáneos que, digamos, el museo no lograba dar cuenta de todo lo que estaba ocurriendo. La llegada de la doctora del Conde a IMBA, según todos los testimonios que he recopilado, fue fundamental. Renovó las prácticas, renovó las, digamos, que puso acentos en la museografía, no solo en los guiones curatoriales, también profesionalizó, digamos, el mundo de los museos a partir del trabajo interno del museo para generar una exposición. Un proyecto muy, muy interesante que tampoco ha sido estudiado, ese nada. Que yo conozca, no hay ningún estudio que hable del trabajo de la doctora del Conde en esos años en el IMBA. Después regresa a dirigir el Museo de Arte Moderno, siguiendo la tradición de su colega Manrique, y nos hace una gestión de 10 años,
en el Museo de Arte Moderno, donde sigue presentando artistas de la ruptura, que para ella habían sido muy importantes, artistas de lo que ella llamó el neomexicanismo de mediados de los años 80, donde ella trabaja, digamos, estas participaciones de los artistas contemporáneos en las corrientes, no solo las locales, sino también el diálogo con las corrientes internacionales. Digamos que se le ha criticado mucho a la doctora del Conde, y para mi generación sí era un tema de discusión, el hecho de que fuera funcionaria al mismo tiempo que sostuviera columnas en los periódicos de la época y que instrumentara también curadurías, tanto en el Museo de Arte Moderno como en diferentes otros espacios, y asesorara colecciones al mismo tiempo que dirigía un museo. Ella pensaba que este tipo de trabajo lo tenía que hacer un académico y que no había ningún conflicto de interés por estar desde la dirección de un museo, desde la academia, escribiendo textos académicos, pero al mismo tiempo en la prensa siendo crítica de arte, etcétera. Digamos, ella también está probando y desbordando los límites establecidos por la tradición hacia la disciplina de la historia del arte. Ella, en sus textos, si analizamos sus textos, todavía cree en el antiguo concepto de la alta cultura, de una cultura de élite en búsqueda de lo sublime, busca todavía esa aura que imanta a la obra de arte y que, por supuesto, también se traspasa a quien estudia la obra de arte. Ella tiene una, digamos, todavía una preocupación por buscar lo sublime en el arte, la belleza. Todavía tiene conceptos como la importancia del juicio estético, el concepto de belleza en el arte, etc. Esto se contrapone totalmente con las ideas de la doctora Ida Rodríguez Prampolini, que es de una generación anterior a ella, alumna también de Justino Fernández, de O'Gorman, y que representa, digamos, la doctora del Conde representa todavía de alguna manera una continuidad de prácticas académicas con las cuales la doctora Ida Rodríguez Prampolini va a romper. Para empezar, ella está en contra de los usos y abusos del poder con relación al arte moderno mexicano, está en contra de cómo se ha utilizado categorías como arte popular, como lo artístico mexicano politizado, digamos, cómo ha sido usado para legitimar prácticas políticas. Por supuesto, ella no quería construir una historia del arte, sino problematizar procesos artísticos nacionales e internacionales. Tiene un enfoque internacional muy importante. Ella regresa cotidianamente a la escena norteamericana, a la escena europea, para revisar qué está ocurriendo. Y, por supuesto, es una introductora de modas, de tradiciones, de vanguardias que están ocurriendo en ese momento en Europa y los Estados Unidos. A diferencia de sus antecesores, ella tiene un enfoque sociológico, ella cree profundamente en la historia social del arte, solo cree en el arte como práctica social y, por lo tanto, va a establecer, digamos, un parteaguas en la historia cultural del instituto. Ella va a formar a las siguientes generaciones, fue maestra de prácticamente todos los colegas que ahora están desde hace más de una década en el Instituto de Investigaciones Estéticas. Destaca sobre todo por su capacidad crítica y su autocrítica. Ella intenta no reducir, sino fomentar el análisis de la complejidad de la obra, trata de explicar la obra siempre, tiene un enfoque didáctico, pedagógico, tiene una gran preocupación por no ser la crítica de arte que habla a sus pares, a los artistas o a los iniciados en el arte, sino para explicar los procesos artísticos a los públicos. Está preocupada por primera vez en la recepción, en para quién escribe los textos, sea en la prensa, sea en las revistas académicas o en sus libros de largo aliento. Ella aquí les puso una cita donde manda una carta a Justino Fernández
Es una carta que se publica en el homenaje póstumo al maestro Justino, en donde reconoce las diferencias ideológicas, donde rompe, digamos, anuncia algo que ya había ocurrido, anuncia la ruptura con las ideas de sus maestros, de sus antecesores, donde habla justamente de cómo para ella lo importante es cómo se está traduciendo los enfoques artísticos en las prácticas sociales, cómo representan problemas sociales, cómo representan problemas políticos, económicos, etc. Esta es otra cita de Inés Amor, que es una fuente inagotable para mí de conocimiento, donde reseña muy bien su percepción de lo que es Ida Rodríguez Prampolini. Siempre reconoce su sabiduría, su inteligencia, su compromiso, pero también esto que la caracterizaba de una curiosidad permanente por lo que está ocurriendo en tiempo real en el mundo mundial, digamos. No está solo mirando el panorama mexicano, sino esta preocupación por documentar, por integrar lo que está ocurriendo en el mundo del arte y de la cultura para nutrir la formación de sus alumnos, que era algo que verdaderamente le preocupaba. Ida Rodríguez emprendió obras de largo, largo aliento. Es una líder de equipo, de proyectos de trabajo. Convocó a diferentes generaciones de especialistas, de alumnos que estaban en formación, en la maestría, en el doctorado, incluso alumnos de licenciatura, para construir obras monumentales críticas, siempre con un aparato crítico serio y muy actualizado. Y siempre está hablando de la necesidad de hacer proyectos colectivos porque siempre piensa en la práctica social. Sus libros son muchísimos, es una autora muy, muy prolífica, tiene intereses muy amplios, desde hacer una separación en el tema del surrealismo, separa lo que para ella es surrealismo y las obras que solo clasifica como arte fantástico, pero no surrealistas. Se ocupa también de, para ella Dada es un punto cero, el movimiento Dada para ella es fundacional en el arte moderno y contemporáneo, junto con su discípula Rita Eder, publica en el año 77 una serie de documentos que dan cuenta de este movimiento artístico, y se dedica también a analizar la obra, la producción plástica de muchos de los creadores contemporáneos, no solo gente que habían actuado, agentes culturales y artísticos del pasado, sino también de su presente. Ida es una persona que está siempre viviendo el presente y siempre tratando de interpretar los sucesos artísticos contemporáneos, aunque le toca vivir un periodo vertiginoso, con mucho movimiento, con muy pocas certezas y muchas dudas, y sin embargo ella logra sortearlas a partir de una gran erudición, de un profundo conocimiento y de una preocupación por estar actualizada y leyendo siempre. A los alumnos siempre nos preguntaba qué habíamos leído la semana pasada, qué libro estábamos leyendo. Siempre es una preocupación importante para ella el estar constatando que los alumnos seguíamos en formación. Aquí una cita de Rita Eder, que habla de su maestra, que me interesa mucho porque incide en esta preocupación de Ida por ser un agente cultural actuante, presente y ejercer, digamos, poder en las instituciones públicas de su momento. Ida es una combinación de liderazgo y poder. El poder académico, el poder que da la sabiduría y el conocimiento, pero también aterrizado en el ámbito de lo público, tiene una práctica como funcionaria, sobre todo en el gobierno de su estado, en Veracruz, muy importante. Desde posiciones de izquierda, ella se asumía como neomarxista, establece alianzas con el poder político para poder cambiar el estado de cosas prevalecientes. Ella pensaba que es labor del académico, del investigador, del especialista, también incursionar en el territorio de la práctica
cultural, de la práctica artística, para cambiar el estado de cosas y no solo quejarse de lo que estaba ocurriendo. Hay un liderazgo importante de ella en proyectos que hoy llamaríamos utópicos. Por ejemplo, tiene un proyecto en Tlayacapan de educación básica, media y superior para la gente de Tlayacapan. Ella tiene un compromiso que tiene siempre que ver con lo latinoamericano. Es un agente cultural que está participando de y tomando decisiones. No tenía problemas con denunciar el poder, denunciar abusos políticos, amparada, digamos, en el fuero interno que le da el hecho de tener una plaza en el Instituto de Investigaciones Estéticas y que la Universidad Nacional es autónoma. Eso siempre lo refrendaba en todos sus textos de política y de polémica. Siempre podía hacer denuncias políticas de usos y costumbres de la élite en el poder porque se sabía segura y protegida por la autonomía universitaria. Ese es un elemento que hay que destacar siempre en perfiles tan complejos y tan interesantes como el de Ida Rodríguez Prampolini. Ya para finalizar, solo quiero mencionar, no puedo, por supuesto, hablar de todos los discípulos de la doctora Ida Rodríguez Prampolini, solamente quiero mencionar que esta preocupación, digamos, por liderar proyectos colectivos lo ha heredado la doctora Rita Eder, que ahora es emérita de la UNAM, donde desde los años 90 ella lideró proyectos para reunir grupos de especialistas, de investigadores de América Latina, mexicanos, europeos, norteamericanos, para poder hacer análisis que dieran cuenta de procesos similares o dispares del territorio de lo latinoamericano, sobre todo. También es prolífica, tiene una cantidad inmensa de textos, ha nutrido mucho los diálogos y ha hecho aportaciones teórico-metodológicas importantes. Sus libros están publicados. Ojalá les interese participar en estas lecturas porque de verdad es una nutrición importante los textos de Rita Eder dentro del panorama mexicano y también, sin duda, latinoamericano. Otra colega, alumna de la doctora Ida Rodríguez Prampolini, es la doctora Judith Sacégota, investigadora importante, relevante para los estudios de arte, sobre todo mesoamericanos en México. Sobre todo aquí me gustaría destacar un elemento que excede los territorios, digamos, que cuantifica el SNI, el Sistema Nacional de Investigadores, que es el del compromiso con la institución, el compromiso con la política interna de una institución como puede ser la UNAM. Judith Sacégota trabajó mucho en la política y en la gestión interna universitaria, algo que no está bien evaluado, digamos, que no se evalúa en ningún lado. Siempre participaba muy preocupada por la sana vida del instituto, por la formación de nuevos cuadros. Era una profesora, soy testigo de eso, dedicada, comprometida, preocupada por la formación de sus alumnos, por la, digamos, el fortalecimiento y la creación de redes y grupos de trabajo que pudieran nutrir siempre la investigación desde un punto de vista muy crítica. Yurita era profundamente analítica, profundamente crítica, muy exigente con todos nosotros. Ella nos heredó un libro muy importante que excede el ámbito de esta charla, solo lo quiero mencionar, el de un libro sobre el arte mexica a través de una vasija de Tlaloc encontrada en el Museo del Templo Mayor, donde instrumenta una manera de interpretar y de analizar las obras, que es la semiótica. Ella había hecho el doctorado en Francia y es una línea de investigación, de aproximación a la obra plástica que no fructificó del todo en lo mesoamericano, pero sí en otros territorios del conocimiento. Yurditza sí emprende estudios de arte moderno también y de arte contemporáneo, también está educada y puede sin duda participar en diálogos y en discusiones sobre lo moderno y lo contemporáneo. Empezó a trabajar en algunos textos, la obra, por ejemplo, de Paul Dresheim, las aportaciones teóricas y conceptuales de un trasterrado alemán, de origen alemán en México, y por supuesto el compromiso de,
de Yurditsa con la universidad, con el Instituto de Investigaciones Estéticas, con su hogar académico, fue muy importante. Para mí ella es un ejemplo de vida académica, de vida profesional, de compromiso, digamos, de preocupación por la institución que representa para nosotros los académicos en nuestra propia alma mater. Para mí, el trabajo de Yurditsa excede mucho los parámetros cuantitativos de cualquier informe de trabajo, de cualquier informe, digamos, laboral, sino habla de estas preocupaciones de los miembros del instituto por comprometerse con el arte y la cultura en este país. Muchas gracias. Larga vida al Instituto de Investigaciones Estéticas, nuestra querida alma mater. Gracias. Mireita. Sí, Araceli. Bueno, pues muchas gracias a María José y a Ana por sus intervenciones, por hacer este abordaje, no nada más historiográfico, sino también tocando puntos fundamentales para comprender el papel de estas figuras emblemáticas del arte moderno mexicano. Tocaron puntos bien importantes como la gestión. De repente se cree que los académicos y que todos estos grandes figuras del Instituto de Investigaciones Estéticas se quedaron en ese nicho, en ser académicos, ser investigadores, ser parte de esta comunidad, que eso es fundamental, que así los comprendemos, pero que también hay otro papel que desarrollaron de manera importante y que nos permitió, a mí que me interesa mucho el ámbito de los museos mexicanos, gracias a muchas de estas figuras pudimos no nada más consolidar instituciones tan importantes como el MUNAL, como el propio San Carlos, tenemos también figuras como la doctora Rodríguez Prampolini, que entraron a esa gestión dura y pura, y como también la doctora Teresa del Conde, como la doctora Eder. Entonces, ahí tocaron puntos fundamentales. Yo voy a empezar con un par de preguntas de nuestro público, y a ver, aquí empiezo con estas, y si quieren, seguimos platicando en ese sentido. Luis Adrián Vargas pregunta, para Ana Garduño, los maestros Manrique, Prampolini y Del Conde fueron investigadores y funcionarios públicos en simultáneo. ¿Cómo evaluarías críticamente este entrar y salir de la academia? Esa es la primera pregunta. La segunda es, también de Luis Adrián Vargas, ¿cuál ha sido el peso del Instituto de Investigaciones Estéticas en los últimos 50 años en los debates públicos, políticos y sociales, así como en la generación de políticas culturales? ¿Tenía el instituto mayor peso antes que ahora? Si quieres, empiezo con la primera pregunta de Luis Adrián. Yo considero que es perfectamente aceptable, de hecho, no solo deseable, sino una exigencia colectiva, que el académico salga de su torre de marfil, donde vive aislado, insensible a los procesos artísticos contemporáneos, y que participe, dado que tiene las herramientas conceptuales para ello, que participe, que intervenga, interactúe y modifique el ámbito cultural que le tocó vivir. Creo que es una labor fundamental. Creo que la mirada del monje académico en su cubículo ya no nos es suficiente. No solo colegas del Instituto de Investigaciones Estéticas, sino investigadores del INBA y de cualquier otra institución, creo que es importante involucrarnos, comprometernos. Claro, hay una gran responsabilidad del compromiso también con el museo, con el ámbito, por ejemplo, en mi caso con el museo, o con otros espacios, con la docencia, es un elemento fundamental. Hemos visto en este recorrido que todos ellos trabajan mucho por la formación de las nuevas generaciones, que en algún momento van a rebatir
y a desmentir nuestras ideas estéticas. No importa, lo que importa es la generación de nuevos conocimientos, de nuevas prácticas artísticas y de nuevas maneras de enfocarlas. Así que yo, por supuesto, creo que es un deber fundamental de todo académico el participar en curadurías, en museografías, en textos de catálogos, en diferentes exposiciones, en proponer en la gestión pública, en proponer nuevas agendas político-culturales. Creo que es parte de nuestro trabajo. Y bueno, aquí un comentario de Ernesto Peñalosa que nos dice: dentro de esto que acaba de mencionar Ana, Ernesto Peñalosa hace un comentario y nos dice que también está el trabajo tan importante que hizo la doctora Juana Gutiérrez directamente en la gestión cultural. Entonces, bueno, también recordamos importantísimas exposiciones curadas por la doctora y también la manera en que ella lideró grupos de investigación. Creo que eso es bien importante. Y ahí primero quisiera hacer una pregunta a María José o un poco ahondar en lo que María José revisó y nos compartió el día de hoy. Ella fue, en primera instancia, puso el dedo en algo muy importante, no el dedo en la llaga, sino en una cuestión muy importante. El arte del siglo XIX, obviamente, hubo estas grandes aportaciones, estas primeras aportaciones tanto de Revilla como de don Justino Fernández para activar el estudio del siglo XIX. Pero, María José, mencionaste exposiciones. También pareciera que fue un camino paralelo, no nada más a nivel historiográfico, sino también a nivel curatorial, vamos a decirlo así, cómo se comenzó a detonar el estudio del arte del siglo XIX. Pienso sobre todo en estas grandes exposiciones que se hicieron en los años 40, por ejemplo, este homenaje nacional que se le hizo a José María Velasco en el Palacio de Bellas Artes y a Posada también. ¿Quisieras ahondar en ese correr paralelo, tanto en la historiografía como en la curaduría, por decirlo de alguna manera, para arrancar de lleno en el estudio del arte del siglo XIX? Sí, bueno, van saliendo muchas ideas y muchas cuestiones, ¿no? Voy un poco con orden. Por una parte, lo que comentaba Ana Garduña en respuesta a esa pregunta de Luis Vargas, creo que sí, que la academia tiene que estar presente fuera del ámbito del cubículo. Y cada vez yo creo que ese tipo ya de trabajos encerrados en un cubículo rodeado de libros, cada vez es menos. O sea, tenemos que estar, hay una exigencia por estar presentes. Y creo que además es parte de la faceta que tenemos que hacer como investigadores, una manera de difundir y también de formar incluso también. Como las exposiciones, me mencionabas a Juana Gutiérrez, sí, hay en este como especie de recorrido, lo que pasa que he dejado mucha gente fuera, he dejado en relación al siglo XIX, también otros estudiosos han dicho que son muchos. Yo creo que a veces, hasta la propia doctora Vargas Lugo tiene un texto sobre una pintura del XIX, gente que está en teoría en otras áreas, también ha puesto su mirada y ha hecho algunas cosas sobre el XIX. Voy con Juana y luego ya te hago lo de las exposiciones de los 40. Juana también es otra figura capital también en este fin de siglo. Ah, bueno, y también se me olvida Jaime Cuadriello. Es que como que he querido cortar y no irme ya mucho más después de los 80, porque si no tengo que hacer otra mesa casi
para revisar las aportaciones. He querido nombrar algunas, ¿no? Y creo que he dejado demasiadas ausencias, pero bueno, no era tampoco la intención de hablar de todos, ¿no? He sido, Juana, digo, en su práctica en los museos, no solo los museos públicos, sino, bueno, museos como, por ejemplo, el de Fomento Cultural Banamés, ¿no? Estas otras instituciones que apoyan constantemente tanto las exhibiciones como los catálogos y que han buscado, y sobre todo a gente de académicos para generar estas exposiciones, esta curaduría. Creo que comentaba que es en estas décadas de los 40 cuando de alguna manera también Justino se vale de estas exposiciones que están mostrando tanto José María Velasco, o sea, José María Velasco, que a finales del siglo ya estaba, finales del siglo XIX, ya estaba cuestionado por sus paisajes, por ese paisaje tan académico, tan tradicional, y sin embargo hay como a veces un doble juego, una doble visión que el director Víctor promueve, y también, por ejemplo, una de Juan Cordero, también, o sea, por una parte están los pintores de Veracruz, a la Escuela de Veracruz, diciendo que además incluso se muestra la obra de... no me va a salir el nombre... diciendo que son pintores que no han tenido academia, que han sido por inspiración natural, pero en cambio encontramos que luego, que es una polémica que se establece, encontramos que esos pintores sí tuvieron cierta formación o acercamiento. José Justo Montiel, por ejemplo, en la exposición de Veracruz, ¿no? De igual manera, en la exposición de pintura de Jalisco del siglo XIX, que también son estos pintores ingenuos, esos estudios populares, Hermenegildo Bustos, pero también está hoy no tengo mi día Rodrigo Ramírez, hasta cierto punto, bueno, no es el caso de Hermenegildo Bustos, pero sí es el caso de José María Estrada, que sabemos que tuvo una formación académica cercana con José María Uriarte, que había sido discípulo de Javier de Gimeno, ¿no? Bueno, entonces quiero decirte un poquito que en estos años 40 está Posada, pero también está José María Velasco. Eso también, quizá, como decía, derivado un poco de la obra de Justino, del primer libro de historia del arte poder contemporáneo, alimenta luego también a él en esos 15 años matizando, incorporando otros juicios, ¿no? O sea, no es que todo fue los pintores populares, sino... ahí se manejan las dos tendencias, como quien dice, ¿no? Bueno. Pues muchas gracias, María José. Sigo con las preguntas que nos mandan de YouTube. Para Ana Garduño, pregunta Sandra Cetina. Nos hablaste del método de Justino Fernández. ¿Crees que estaba fundamentado en Panofsky? ¿Podrías ahondar en esos contactos con otras escuelas de la historia del arte? Sí, claro. Erwin Panofsky está presente siempre en los análisis historiográficos, digamos, en el enfoque de obra de los años 20, 30, 40. Es un autor, digamos, casi invisible, no lo mencionan mucho, no hacen referencia a sus aportaciones, pero el método de Panofsky de tratar de describir sin nombrar, sin enjuiciar, y después en una siguiente fase ya tratar de documentar todas las referencias visuales o escritas sobre la obra en cuestión, sobre el artista, sobre su contexto, para poder, digamos, hacer un análisis integral. Por supuesto que está presente Panofsky, más visible en lo táctico, digamos, en lo analítico, pero nunca
hay, o pocas veces hay referencias directas a, como dice Panofsky, por ejemplo, no es un autor reconocido, y sin embargo, cualquier análisis, nosotros podemos inmediatamente saber dónde está la huella de Panofsky en este contexto. Y, por supuesto, toda la tradición alemana está presente, como la tradición alemana emigró en la Segunda Guerra Mundial a Estados Unidos, y hay contactos muy fuertes de O'Gorman, de Justino Fernández, con la tradición, lo que se está generando, las escuelas de interpretación de historia del arte en Estados Unidos. Por supuesto que hay una relación muy cercana con las corrientes que están llegando de pensadores franceses y pensadores alemanes, sobre todo. Muchas gracias, Ana. Angélica Velázquez nos comenta, para tratar el papel del Instituto de Investigaciones Estéticas en la gestión cultural necesitaríamos otra mesa. Tiene toda la razón. La verdad es que han sido fundamentales distintas figuras a lo largo de la historia del instituto en este campo de la gestión cultural. También Angélica Velázquez nos señala, Juana Gutiérrez fue la primera curadora en la colección del siglo XIX de Munal. Y aquí quisiera también como ahondar en algo más que señalaron tanto María José como Ana, que es la cuestión de la curaduría. Ahora es un campo de conocimiento dentro del posgrado de Historia del Arte de la UNAM desde hace varios años, y eso fue como un punto importante para la profesionalización de esta labor dentro de la gestión cultural, pero lo que otras generaciones aprendimos fue directamente de esos profesores, nuestros profesores de la licenciatura y el posgrado. O sea, recuerdo, Fausto Ramírez fue el que nos enseñó a varias de nosotras a qué era la curaduría, cuál era su función, cómo abordábamos determinado periodo, cómo lo llevábamos a una sala de exposiciones. También, pues Rita Eder fue fundamental para varias generaciones. Entonces, está ahí esa otra parte, la de sí el gestor, pero también la del curador. O sea, la del investigador académico y todas las figuras fundacionales del instituto que llevaron a ese terreno de la difusión sus investigaciones, pero que a través de ellas dieron un paso adelante en la historiografía del arte mexicano moderno. No sé si nos quieran comentar tanto María José como Ana este punto. Yo creo que la peculiaridad que tiene, la especificidad que tiene la materia del trabajo, que es el arte o la historia del arte, nos hace que nuestros objetos de estudios en muchos de, no todos, pero bueno, muchos objetos de estudio se encuentran en estos espacios museísticos. Y si bien en mi generación, o sea, no había unos estudios curatoriales, estaba el museólogo y el museógrafo. El museólogo era el curador. Celebro que ya era necesario profesionalizar ese campo de trabajo. Creo que es a través un poco, a veces ha sido de la experiencia, que hemos ido un poco, yo estuve unos años en el Munal trabajando, hemos ido un poco aprendiendo y bueno, pues si sabemos escribir libros, más o menos, también invertir nuestro conocimiento en los libros, de igual manera es otro ejercicio, de todas maneras, pero es otro ejercicio que hay que hay que hacer, ¿no? Que creo que es necesario. Ya un historiador del arte termina tarde o temprano, o más bien tiene que ser temprano que tarde, pero termina plasmando en el espacio sus conocimientos, ¿no? Bueno, eso es un poco lo que diría sobre ese asunto. No sé si Ana quieras. Ana. Un poquito más.
Creo que este punto que has tocado, Mireida, es muy importante. Nuestros alumnos trabajan en los museos y es un área de, digamos, de práctica artística que a veces la formación tradicional de la historia del arte no fortalece del todo, digamos. Esta nueva maestría en estudios curatoriales ha ocupado ese vacío, esa laguna, digamos. De todos modos, creo que es importante que desde la maestría o desde la licenciatura, también nuestros alumnos tengan ya, digamos, herramientas para aproximarse al museo, porque es un área de trabajo natural de nosotros. Tanto nosotros hemos trabajado en museos, yo estuve algunos años en el Museo del Templo Mayor, por ejemplo, y he trabajado en curadurías de prácticamente todos los museos de Limba, y he coordinado proyectos de investigación que tienen una salida, digamos, en la práctica curatorial. Y sin embargo, nuestros alumnos, por lo menos en mi generación, no recibíamos una formación especialmente dedicada al área de los museos, que es una gestión sin duda que necesitamos hacer, porque ciertamente la Universidad Nacional nos educa para hacer estudios críticos, investigaciones pormenorizadas, detalladas, tanto de un estudio de caso monográfico como de un proceso, un panorama artístico en un cierto momento. Y sin embargo, la traducción en tercera dimensión de esas ideas es un conflicto mayor. Muchas gracias, Ana. Solo recordaré el paso de Renato González por el Museo Carrillo Gil, de Cuauhtémoc Medina por el Museo Carrillo Gil, de Angélica Velázquez por el MUNAL, de María José por el MUNAL, y por ahí Jaime, el doctor Jaime Cuadriello por el Museo de San Carlos. Entonces, gracias. Significa que los museos se han alimentado de este conocimiento y han sido como también semillero de grandes investigadores. Pero bueno, continúo. Luis Vargas señala, ¿pueden por favor hablar del papel que jugaron junto al Instituto de Investigaciones Estéticas, el Departamento de Arte de la Universidad Iberoamericana y el CENIDIAP en la construcción de los estudios de arte moderno? Y dice, felicidades, sorprendente recorrido. ¿Quién quiere empezar? ¿Ana? ¿María José? Ana, que habla del CENIDIAP. Bueno, yo tampoco. Bueno, yo debo mencionar es que en algún momento la UNAM no tenía, bueno, en algún momento no, hasta ahora no tiene la licenciatura en Historia del Arte y muchos de los... En la Ciudad de México, no está, en el Campus Ciudad de México no hay... En Morelia está desde hace... Exactamente. 3 años o 4, bueno. Lo que puedo un poco decir que quizá en esos tiempos muchos de los investigadores que ahora están incluso en el instituto y muchos que de la también de gente que trabaja en los museos procedía del Departamento de Arte de la Universidad Iberoamericana. Un departamento de arte que ha tenido pues, como directores, en un momento fue Fausto Ramírez, director del departamento de arte, estuvo Karen Cordero, gente que ha estado también en una vinculación muy estrecha con los museos y bueno, he tenido, normalmente tienes un contacto, has tenido un contacto muy estrecho con gente formada en la Universidad Iberoamericana, ¿no? En estos momentos que se ha reforzado, bueno, la maestría, el doctorado de Historia del Arte en la UNAM siempre ha estado, nos seguimos alimentando también, no alimentando, perdón, nos seguimos y se sigue integrando cuadros procedentes de la Ibero, pero también hay una presencia también, quizá también muy fuerte de la propia universidad, de los estudios de posgrado han adquirido una fuerza y que están... Bueno, yo creo que ahora están con una mayor fuerza y que posibilita esta integración, esta renovación de los académicos, ¿no?, en el instituto.
Ana, sobre el papel del CENIDIAP. Sí, en el IMBA había un convenio, no sé si escrito, creo que no, pero había un cierto convenio en una época de la historia del CENIDIAP, del Centro de Investigaciones del IMBA, de Artes Plásticas. Había un convenio sobre la participación de los investigadores en los proyectos específicos de curaduría desarrollados por los museos. Podían hacer las funciones de curadores, de museógrafos, y sobre todo hacer el soporte de investigación que cada exposición necesita, digamos. Ellos estaban comisionados para localizar todos los textos escritos sobre el artista del cual se tratará la exposición, hacer una recopilación de todas las obras, buscar en manos de quién estaban, si era en ámbito privado, esas piezas, etcétera. Hacían ese tipo de trabajo. Había una, digamos, una alianza entre los museos del IMBA, sobre todo museos del IMBA, aunque también trabajaron con museos del interior del país, museos públicos, y el CENIDIAP. Solo que en algún momento se decidió romper esa relación, no sé cuándo, seguramente antes de que yo llegara al CENIDIAP. Yo llegué en el año 95 y prácticamente a partir de ese momento son esporádicas las ligas y las relaciones, aunque sí hay una gran tradición de los colegas de trabajar en museos, ya no es una relación institucional, a eso es a lo que me refiero, hay una relación personal. Un investigador del CENIDIAP es, digamos, llamado a realizar un proyecto específico en un cierto museo, pero ya no hay un vínculo institucional de que el museo recurra a la dirección del CENIDIAP o a los órganos oficiales del CENIDIAP para buscar colaboradores específicos para un cierto proyecto. Ahora es a título individual. A mí me invitan mucho, tengo la suerte que me han invitado mucho a diferentes proyectos en algunos museos, y es a título individual. Conocen mi trayectoria, conocen mi trabajo, saben cuáles son mis líneas de investigación. Hay una invitación personalizada, ya no institucionalizada. Ojalá regresáramos a esos tiempos de estrecha colaboración, porque era nutridor tanto para los investigadores como para la institución. Muchas gracias, Ana. Solamente voy a leer un comentario. Sandra Cetina nos dice, la curaduría ha sido una herramienta fundamental para la investigación en México. Nos hemos formado en las bodegas de los museos. Luis Vargas concuerda y señala, es la otra pierna de la formación de un historiador del arte. Totalmente de acuerdo. Seferino Mendoza hace una pregunta. ¿Qué museo representaría mejor la estética del arte moderno en la Ciudad de México? ¿Ustedes qué opinan? La estética del arte moderno. Bueno, ¿cuál sería el resumen? Yo pensaría también cuál es el museo que podría abarcar, consolidar esta representación de lo que es el arte moderno mexicano. Para mí, sin duda, es el MUNAL. MUNAL, por supuesto. Totalmente. Sí. Creo que el museo, o sea, creo que el MUNAL, con ese recorrido que tiene, digo, no tiene arte prehispánico, pero tiene todo el recorrido que inicia, o todo, bueno, este desarrollo histórico artístico que inicia desde el periodo virreinal, que es una parte muy completa, pero bueno, estamos hablando de la época virreinal, pero bueno, ya luego los inicios de la academia, todo el desarrollo de la academia y hasta los primeros años del siglo XX, creo que están ahí muy bien representados. A veces nos gustaría que estuviese más obras en exhibición, a veces nos gustaría otras cosas, pero creo que es el museo que conjunta un poco todo ese desarrollo histórico artístico, está un poco así pensado, de lo que sería el arte moderno mexicano. Sí, digamos que MUNAL, concebido con esa misión, sí abarca efectivamente ese recorrido representativo de lo que son las escuelas, de lo que son los géneros del arte moderno mexicano, ¿no? Bueno, si dejamos aquí, si quieren, las preguntas,
Muchas gracias de verdad a María José y a Ana por estas grandes, grandes aportaciones que nos han dado el día de hoy. Tenemos esta oportunidad de revisar de manera, yo sé que es general, el papel fundamental que han tenido estas figuras en la formación del arte moderno, de esta idea de arte moderno mexicano. Salimos muy enriquecidos con muchas preguntas. Van a haber otras mesas en las que también podamos abordar otras líneas de investigación que han definido la tarea del Instituto de Investigaciones Estéticas. Y pues bueno, muchas felicidades por esta conmemoración. Son 85 años muy productivos. Esperamos que vengan muchos, muchos más. Pero bueno, yo solamente quiero terminar dándole las gracias a todos por acompañarnos en este diálogo y por todas las preguntas y aportaciones que tuvimos el día de hoy en la discusión. Quiero también dar las gracias a los organizadores de estas conmemoraciones, que son, los voy a mencionar rápidamente, Cecilia Gutiérrez, Fernanda Salazar, Dafne Cruz y Luis Vargas. Muchas gracias a la Secretaría Técnica del Instituto de Investigaciones Estéticas, encabezada por Araceli Rodríguez, y también mil gracias a Víctor Hugo Zamora por siempre hacer posible estas transmisiones y por salvarnos el día de hoy. Finalmente, quiero cerrar diciendo que todos recordamos con mucho cariño, respeto y admiración a las doctoras Elisa Vargas Lugo y Yurditza Segota, y que su obra y su legado siempre nos acompañarán. Creo que eso es lo más fundamental. Esto nos va a impulsar a seguir construyendo nuevas maneras de abordar la historia del arte. Muchas gracias a todos y felicidades por estos 85 años.